Is open. Good morning, everybody. Buenos días. Good morning. Good morning. Thanks for joining us, Brighton. Buenos días. Gracias por haber venido con nosotros esta mañana. Vamos a darle tiempo a las personas para que se unan con nosotros. Si necesitan unos minutos para buscar tener un café, un agua. Vamos a empezar dentro de poco. Si quieren, pueden presentarse en el chat de el nombre, qué organización representa. Estoy emocionada de ver que la gente está muy contenta de juntarse, unirse con nosotros hoy. Good morning. Buenos días. Good morning, everyone, if you're joining us. Buenos días a todos. Estamos esperando a darle tiempo a las personas que se unan con nosotros. Si quieren presentarse en el chat, favor de hacerlo, diciendo nombre y qué organización representa. So many powerhouses in the room this morning. Tanta gente de poder esta mañana. Ooh, I love the unicorn in the chat. Ah, me encanta el unicornio. Good morning, everyone. Buenos días a todos. All right, we're going to give folks one more minute. If you haven't introduced yourself in the chat, please. Si no se han presentado en el chat, deben hacerlo ahora. Vamos a empezar dentro de poco. Good morning, I'm Rossi Thomas from Wilma's Buenos Nest. Buenos días, Rossi Thomas de Wilma's Nest. Good morning, thanks for joining us. Buenos días, gracias por juntarse con nosotros esta mañana. All righty. It's 9:05. I think son las 9:05. Creo que la gente va uniéndose con nosotros. Vamos a empezar para las personas que ya se han entrado esta mañana. Voy a decir bienvenidos a la cumbre de preparación, que es el programa de desarrollo de capacitación que vamos a compartir con ustedes. Yo soy Maggie Acosta, anfitriona, y quiero darle gracias a las personas que hicieron este programa. Soy de la University of Illinois Chicago School of Health y tenemos varias personas de organizaciones. Vamos a tener información para ustedes en el apoyo que pueden recibir para construir su organización no lucrativa con la ciudad de Chicago y las subvenciones posibles. Perdón. Para que sepan, tenemos subtítulos, si quieren subtítulos para hoy,
pueden buscar al pie de la página un botoncito. También tenemos lengua de señas. Entonces, y si necesitan español, pueden buscar el globo. Abajo, interpretación, va a hacer clic en el globo y después escoger Spanish, español. Vamos a tener tiempo para preguntas hoy. Pueden poner las preguntas en chat. Y al llegar al momento de hacer las preguntas, una persona va a leer las preguntas y vamos a contestar. Entonces, vamos a tener las personas en silencio. Y pueden escribir las preguntas en chat. Y al entrar, para que sepan, estamos grabando la sesión. Si pierden algo, necesitan información que tenemos una grabación y los dispositivos en línea para que tengan esa información. En cualquier problema que tengan ustedes con tecnología o cualquier cosa que no funcione, pueden mandarnos un correo electrónico, sphcollaboratory@uic.edu. Ahora voy a compartir la agenda de hoy. Vamos a empezar a las 9 hasta la 1 y tenemos un grupo de participantes muy emocionantes para decir lo que vamos a hacer. Una persona que va a presentar el programa, qué sesiones hay y para que sepan cuáles son las sesiones. Y después vamos a hablar sobre los conceptos básicos que necesitan para solicitar una solicitud. Y después van a tener decodificación para la creación de excelentes solicitudes de propuestas. Una persona que escribe las propuestas para describir eso, para hablar de todo lo que tiene que ver con eso. Bring you a panel of nonprofit leaders. So you're going to hear from folks. Después tenemos un panel de líderes de organizaciones sin fines de lucro, lecciones aprendidas en la búsqueda de financiamiento gubernamental. Y después tenemos consejos, recomendaciones para todos. Después, las próximas fechas para sesiones deben tener algo para escribir, para notar las próximas fechas, para ver qué tipo de apoyo quieren en el apoyo de la solicitud. Y al final vamos a tener observaciones finales y una encuesta. Deben hacer los comentarios para que tengamos esa información para el futuro. Y con eso, I'm going to turn it over to our next speaker. Voy a darle la palabra a la próxima persona que va a hablar sobre la descripción general del plan de recuperación de Chicago y el programa de desarrollo. Buenos días, yo soy Bea Floresca y yo trabajo en la Universidad de Chicago, de Illinois en Chicago, en la Facultad de Salud Pública. Quiero hablar de lo que significa una solicitud. Para empezar, ¿qué es la recuperación de Chicago? Es el plan de recuperación en Chicago, en el plan de la ciudad para aumentar el financiamiento federal única en una generación para crear una estrategia de inversión basada en acciones para trabajar hacia una recuperación. Entonces, los fondos del plan, ¿de dónde proviene la financiación? Viene de ese plan de recuperación que incluyen fondos de la ley del plan, que son más de 600 millones de fondos de bonos locales. Y esta financiación se asigna junto con todos los demás recursos disponibles en el presupuesto de la ciudad para maximizar esta oportunidad.
donde puedo obtener, voy a dar esa información y pueden ver en el enlace que ven en la pantalla y también pueden poner los comentarios en el chat. Vamos a empezar que qué significa la ley del plan de rescate estadounidense. Es la creada a nivel federal, la ley funciona por sus siglas en inglés, ARPA, se creó para ayudar a brindar ayuda financiera directa a combatir COVID y calmar la economía. A los efectos de esta cumbre nos centraremos principalmente en el alivio financiero directo que se divide. Vamos a hablar sobre los pagos y el segundo modo de alivio financiero hay directo y se divide en los siguientes, cómo recibir los fondos y dónde puede obtener los fondos. Y todo esto que empieza desde el marzo de 2021 hasta diciembre de 2024. Y hay más en el enlace que, si quieren encontrar eso. Y como el programa, como nosotros somos solamente una parte, queremos darle el tablero de datos disponibles que es un enlace que vamos a poner en el chat para que vean esa información. Y esta explica cómo se ha usado el dinero hasta hoy en día. Y estos tableros de datos dan la información, pueden ir al sitio de web para ver a dónde va el dinero y pueden ver qué tipo de iniciativas necesitan ayuda. Si ustedes necesitan ayuda, pueden averiguar aquí qué tipo de cosas son elegibles. Entonces, vamos a hablar del programa de desarrollo de capacidad. Las organizaciones no lucrativas han tenido problemas a base de la pandemia y han tenido un aumento de servicios sin tener un aumento en la capacidad que tienen. Entonces, trabajando con organizaciones no lucrativas, el propósito de este plan es de ayudar esto. Estamos en el segundo, en la segunda cuarta parte de esta iniciativa. Usted puede ver cuáles son los temas que se consideran importantes de estas organizaciones dentro del sistema y cómo se puede usar. Y si tienen preguntas, y ustedes están aquí para cumbre de preparación y la solicitud para ayuda. Vamos a tener a cada rato, cada trimestral, una sesión. Damos información sobre la próxima financiación en el sitio de web. También tenemos otra información de lo que está pasando. Por ejemplo, cada semana tenemos o cada mes tenemos un taller, un webinar o seminario, pero toda esta información. Group workshops usually held on Wednesdays at 11 a.m. or 1 p.m. and these small group workshops serve as opportunities to connect with peers and other experts to discuss upcoming grants and specific organizational challenges. En organizaciones específicas y sus retos. Y finalmente tenemos asistencia de solicitud uno con uno que se hace con citas y hay ciertos marcos de tiempos en los que podemos ingresar y oportunidades para comunicarnos con colegas y otros expertos para realmente hablar de suministros y otras solicitudes. Y esto se puede hacer en persona si es necesario. Y como mencionamos anteriormente, todos estos son clave en cuanto al programa sin ánimo de lucro. Me gustaría tener tiempo para verlo todo, pero espero que vean unas caras familiares y quiero dar la enhorabuena a todas estas organizaciones rápidamente por el proyecto que han trabajado hasta el momento. Y por último, todo esto está disponible en la página web y no voy a leer todas estas fechas para ustedes. Sin embargo, sí tenemos mucho apoyo de aquí en adelante. Solo para recalcar algunos, tenemos un nuevo seminario web el día 21 a las 10 de la mañana de asesoramiento de riesgo. Tenemos un montón de pequeños talleres, como pueden ver aquí,
Siéntanse libres de tomar una fotografía o revisar la página web para más información. Y por supuesto, tenemos la solicitud de asistencia uno con uno, según sea necesario. Pero de nuevo, tenemos todo esto disponible en la página web. Así que siéntanse libres de buscarlo. Muchas gracias por escuchar un poco sobre lo que es CRP y la capacidad de construcción. Y le voy a pasar la palabra a Cri. Good morning. As we Buenos días, según empezamos y nos programamos con la tecnología. Voy a presentarme rápidamente. Mi nombre es Gri Kapadia. Alguien me tiene que poner en la pantalla principal. Voy a parar la presentación. Soy una de las colegas de este programa de salud pública de UNC, Gri Kapadia. Muchas gracias por compartir esta diapositiva. Vamos a hablar mucho sobre los colegas y los avances y apoyos que tenemos a través de las sesiones del día de hoy. De nuevo, como recordatorio, todo está siendo grabado y vamos a tener acceso a estas diapositivas después de la presentación. Aunque parece mucha información, se la vamos a hacer llegar rápidamente esta mañana. Así que solo recuerden que tienen acceso a ella según sea necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, para la siguiente hora voy a intentar poner a nivel para entender la información que voy a compartir y una información básica para realmente llegar a entender el proceso de propuestas, subvenciones y solicitar a través de la ciudad. Y quiero reconocer que muchas de estas diapositivas son de los colegas que lo sacaron y algunos de ellos están aquí el día de hoy en esta sesión. Así que voy a compartir el conocimiento e información de otras personas. Si represento equivocadamente alguna de ellas, por favor, siéntanse libres a unirse vía chat o compartir algo más. Vamos a dejar tiempo al final de esta sesión para preguntas y respuestas. Así que según estoy yo presentando, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanlas en el chat. De nuevo, nuestra colega Kayla va a estar recopilando todas las preguntas y vamos a intentar dirigirnos al mayor número de preguntas posible. Para el resto del día de hoy, todas las preguntas que estén incluidas en el chat o compartidas en la presentación van a ser recopiladas y compartidas al final también con las grabaciones, etcétera. Así que vamos a prepararnos para hablar sobre ponernos en el nivel y conocer un poco sobre si nuestra organización está lista para solicitar una subvención de la ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿qué es un RFP? Como mencionó Maggie, RFP significa solicitud de propuesta. ¿Por qué lo estamos llamando así? Porque hay muchas palabras que pueden ser utilizadas o muchas diferentes organizaciones que entienden de maneras diferentes. Pueden ser RFQ, solicitudes de presupuestos, RFI, solicitudes de información, RFA, solicitudes de aplicación. La ciudad de Chicago utiliza RFP, que son solicitudes de propuestas. La otra parte es que los solicitantes que son seleccionados se conocen como agencias delegadas, así que cualquiera que reciba un contrato o una subvención de la ciudad va a estar en la lista llamada como agencia delegada. De nuevo, todos los diferentes servicios de las ciudades, cuando están solicitando apoyo, van a solicitar un RFP, una solicitud de propuesta. Todas las RFP se publican en línea en la agencia de procuración de la página web. Les voy a compartir más sobre dónde encontrar las RFPs y el proceso para solicitar. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, iSupplier es uno de los portales más grandes con los que tenemos que familiarizarnos. Y es para todas las actividades de compras. Esto significa que este es el sistema que se utiliza tanto para presentar su propuesta, manejar y administrar la información de contacto con la ciudad, pero también más adelante para presupuestos, para facturas y para ser pagado. Así que es parte del proceso completo. Y es importante para ustedes como organización estar registrados en iSupplier.
quiero hablar sobre un aviso que los diferentes departamentos pueden utilizar diferentes herramientas. Así que este es un aviso legal del Departamento de Asuntos Culturales, puede utilizar uno diferente, pero este es el portal primario, por eso queremos traerlo a su atención. Así que, como mencionamos, aquí pueden obtener su información de contacto. Aquí es donde, según se actualiza la información de su organización, como la Junta de Directores, artículos y corporaciones, cualquier cosa que necesita ser identificada con su organización, esto debería estar actualizado y mantenido en el sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Así que algunos enlaces clave y maneras importantes para ver cuando vamos a iSupplier. Hay un registro para entrar. Como mencioné, si están interesados en hacer algún tipo de trabajo de subvenciones con el sistema, tienen que estar registrados, y cuanto antes consigan registrarse en el sistema, mejor. Aquí también es donde pueden ver que hay pujas actuales, así que estamos hablando del idioma, cuando están respondiendo a una puja. Y también la otra cosa que quiero llamar la atención son dos componentes. Uno, que hay mucho material de entrenamiento en línea para ayudarlos a navegar los procesos. Son diferentes formatos. Muchos son solo PDFs que pueden descargar. Así que, de nuevo, estamos proveyendo de apoyo. Hay agencias adicionales que están proveyendo de apoyo, pero pueden tomar este tema en sus propias manos y aprender lo que tienen que aprender, intentar encontrar preguntas, respuestas, perdón, a las preguntas que tienen a través de este entrenamiento en línea. También el último botón que vemos aquí es para inscribirse con alertas. Si están interesados en trabajar con la ciudad, si quieren que les manden información, les animamos fuertemente que se registren para recibir alertas, que tengan su información ahí. Y la información puede salir cuando se publican los RFPs de los programas. Siguiente diapositiva, por favor. Así que hay mucha información aquí en esta diapositiva. Queríamos la información, que quiero recalcar, como mencioné, es que iSupplier es donde toda su información de su organización está. Para registrarse, tienen que tener una identificación federal de empleador, FDI. Tienen que tener su información de impuestos, su IRSW-9 y sus artículos de incorporación. Y la ciudad puede pedir ver este documento. Si tienen múltiples perfiles, y la ciudad está trabajando en recopilarlas. Así que pueden solicitarse, según se registran en el sistema, y enseñen estos documentos para asegurarnos que tenemos un perfil limpio para ustedes. Ahora quiero recalcar también que registrarse en iSupplier puede tomar hasta 5 días hábiles. Así que si están interesados en trabajar con la ciudad, se recomienda fuertemente registrarse al sistema. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer después del seminario web de hoy, si no están registrados en iSupplier, es registrarse, porque puede tomar hasta 6 semanas. Y ya saben, no queremos retrasos, así que regístrense lo antes posible. También quiero hacer una llamada de atención a que hay apoyo al cliente por teléfono, por correo electrónico. Tienen la información al lado izquierdo de la pantalla. Si tienen cualquier problema mientras se están registrando, pueden ayudarles a navegarlo. Siguiente diapositiva. Esto solo es una foto de pantalla de lo que van a ver de nuevo cuando entren al portal iSupplier. Aquí es donde, si están buscando oportunidades, van a seleccionar el e-procurement bid and solicitation, y ahí es donde todas las oportunidades van a ser disponibles. Siguiente diapositiva. Les va a llevar a una página que se ve como esta. Esta solo es un ejemplo. Y solo para acompañarles a través de lo que están viendo, van a ver que el departamento de la ciudad que está publicando en el RFP está en el lado izquierdo
está pidiendo, ya saben, preguntando qué tipo de trabajo es, y luego hay muchos detalles sobre la solicitud. Cuando quieren entrar a los detalles, está buscando estas icono de infinito guión diagonal lentes para ver, y si seleccionan, ahí van a ver lo que viene incluido en la solicitud. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver de lo que estamos hablando. Así que de nuevo aquí tenemos más información sobre este específico RFP. Si quieren ver el documento y las solicitudes, les recomiendo altamente que lo hagan. Sin estudiar la solicitud, pueden mirar hacia la mitad o la parte superior de la página. Hay un archivo PDF que pueden seleccionar, que les va a abrir el archivo PDF, que trata sobre las cuatro propuestas y les va a dar a ustedes la información que necesitan. Voy a hablar un poco ahora sobre cómo solicitarlo y qué es lo que tienen que buscar. Cuando estén listos para hacer su solicitud, ven el botón de la derecha que dice Login, acceder, y les va a llevar al sistema para poder hacer su solicitud. Siguiente diapositiva. Como mencioné, todos los RFP son publicados en iSupplier. Ahí, como mencioné, estamos intentando recopilar y compartir más información a través del plan de recuperación de Chicago, Chicago Recovery Plan. Así que es para mostrar las oportunidades que tenemos ahora disponibles. Si van a chicago.gov, a la página web, van a notar Chicago.gov Recovery Plan, la página web, perdón, van a poder ver dónde están las oportunidades y dónde están las ofertas actuales de la ciudad. Así que hay múltiples maneras de llegar a esta solicitud. Muy bien, voy a respirar un momento y recordarles que si tienen cualquier pregunta sobre la presentación que he compartido, siéntanse libres de escribirlas en el chat. La siguiente mitad, estamos hablando sobre las bases del proceso de las subvenciones. Ya muchos de nosotros hemos visto esto, pero queremos asegurarnos que estamos todos hablando el mismo idioma. Así que, ¿quiénes son los individuos importantes en el proceso de la subvención? Bueno, están ustedes, el solicitador sin ánimo de lucro. Y como he dicho, lo voy a repetir varias veces, tienen que asegurarse que su organización está registrada en iSupplier. Tienen que ser proactivos a la hora de investigar y buscar las propuestas y después crear esa propuesta. Y si les entregan la subvención, es su responsabilidad buscar que les paguen, etc. Después tenemos el departamento de entrega. Como habíamos comentado anteriormente, hay múltiples departamentos que están haciendo solicitudes de tener servicios para sus divisiones. El departamento expedidor es el que está manejando y administrando el contenido del RFP. Son los que están poniendo los requisitos específicos de qué es lo que están buscando. Y también van a estar revisando la facturación, el proceso de facturación. Y luego tenemos DPS. Creo que ya habíamos hablado del DPS en otra diapositiva, pero no decía qué significaba. Es el departamento de servicios de adquisición. Este es el lugar donde iSupplier vive y ellos son los que manejan todo eso. Después tenemos la oficina de administración de presupuesto, que son los que proveen el entrenamiento, ese botón tan hermoso que les había pedido que por favor revisaran. Y luego tenemos el departamento financiero, que debería estar encargado, su mejor amigo, de procesar los pagos y darles el dinero. Next slide. So, here's the full life cycle. I'm going to walk through each of these steps. And again, we're going to go into some additional details, but if there are questions, feel free to ask. Vamos a ver algunos detalles adicionales. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver los componentes de estos. Y si tienen preguntas claras, como recordatorio, hay otras organizaciones que pueden proveer apoyo uno a uno durante todo el proceso. Así que, de nuevo, el RFP está diseñado a nivel de departamento. Como mencioné anteriormente,
Está el departamento expedidor. Hay diferentes unidades que están creando el RFP, normalmente en alianza con la oficina del alcalde y utilizando procedimientos que han sido desarrollados por abogados brillantes y mentes financieras para asegurarse de que están construyendo con equidad y que están todas las piezas y las regulaciones incluidas. El proceso puede variar entre departamentos. Puede haber variantes basándose en el recurso original de financiación, de dónde llega el dinero. Esta es la revisión general del proceso, así que el departamento va a desarrollar un programa o un modelo para verme a mí, y, perdón, para la necesidad, y basándose en esa necesidad van a hacer una solicitud de propuestas. Y estas partes son muy importantes. La solicitud en sí incluye múltiples componentes que dice por qué están haciendo el ask, qué es lo que el ask está intentando servir, pero también incluye los detalles sobre qué hacer para solicitarlo y cómo les van a puntuar para que les puedan seleccionar para la subvención del RFP. Esto después se publica públicamente en iSupplier, en nuestra página web, etc. Y en ese RFP normalmente hay una conferencia pre-puja. Y lo que esto significa ahora, antes era nada más una llamada tipo conferencia, ahora va a ser Zoom o una reunión virtual. Pero es una oportunidad para que las organizaciones de individuos interesadas en solicitar RFP, para que puedan aprender más sobre el RFP a través de la ciudad en sí, también para hacer preguntas. Así que yo recomiendo fuertemente que si están interesados o interesadas en el RFP, que aseguren que alguien de la organización pueda participar en estas conferencias de pujadores o licitadores. También es importante recordar que según van saliendo las preguntas, a pesar de que la propuesta está escrita, pueden haber cambios. Así que mantener pendientes para la información de la información que salga en iSupplier. Luego hay una fecha de entrega límite para las solicitudes y los departamentos internos van a revisar las propuestas basándose en esa calificación que estaba listada en el RFP y de nuevo las agencias delegadas, como mencioné anteriormente, las organizaciones seleccionadas. Después está el proceso de contratación, el trabajo en sí. Esa fue mucha información, pero vamos a continuar. Así que primero lo primero. En el RFP va a indicar si el RFP está designado a ustedes y si son elegibles. Y hay unos requisitos básicos de elegibilidad para la ciudad del RFP. Tienen que ser una organización sin ánimo de lucro basada en Illinois, registrada en el 500-01C3. Pueden ser parte del proceso, pero tengan nota que muchas de estas solicitudes van a decir que desde el principio del programa tienen que tener su 501C3 designado. Tienen que incorporarse por lo menos 12 meses antes para poder solicitarlo. Así que, de nuevo, vean los plazos en el calendario cuando están pensando sobre cómo usar los recursos. Otra clave es que la incorporación de su organización tiene que estar ubicada en la ciudad de Chicago. Así que si están incorporados en otro lugar fuera de la ciudad de Chicago, pero siguen sirviendo a la ciudad, no van a poder contratar a través del proceso RFP a través de la ciudad. Así que tengan en mente que a lo mejor primariamente pueden ser residentes y están mirando en otro lugar, tienen que poder mostrar que están incorporados en la ciudad y demostrar que la mitad de su programación ocurre dentro de los límites de la ciudad. There is a need for a city address, no PO boxes. So these are just some basic requirements. Hay necesidad de una dirección en la ciudad, no un PO box en la ciudad.
También estos fondos son apropiados para el trabajo que están haciendo o para el trabajo que les gustaría hacer. Como mencioné anteriormente, hay, dependiendo de la fuente original de financiación, lo cual significa que si los fondos originales vienen de los federales, de los estatales o originarios de la ciudad, pueden tener diferentes restricciones. Entonces, hay guías o pautas que pueden usar de la ciudad. Voy a hablar un poco sobre eso. Hay información en el sitio de web sobre esto, pero hay restricciones. Y estos son unos ejemplos, pero no es una lista total. Pero si son mejoras capitales, no se puede comprar lo que se necesita más de 5,000. Y hay restricciones de financiamiento. No se puede solicitar por parte de otra organización. Si quiere solicitar, se puede usar el beneficio de los talleres para el desarrollo de capacidad. Estamos viendo la posibilidad de socios. Es muy importante trabajar con ustedes como organización, porque ustedes tienen, es importante que tengan todos los documentos y materiales necesarios. Tenemos una lista bastante larga, no voy a leer todo, pero tenemos documentos requeridos para entrar en iSupplier, que son los artículos de incorporación. Tienen que tener seguros y una carta de buena condición financiera y tienen que tener todos estos documentos porque es posible que la ciudad se ponga en contacto con usted, pero hay muchos departamentos que tienen que ver con la situación financiera. Y si usted es una organización que necesita los fondos, esto es lo que deben ver para que se puedan aceptar las finanzas. Porque muchas veces hacen estas preguntas, entonces hay que empezar a preparar todos esos documentos para tener todo listo cuando pidan, si piden algo. Entonces, es la primera vez que está solicitando algo. Entonces, aquí tenemos algunos consejos. Se necesita por lo menos 2 semanas en la primera, se publican durante al menos 2 semanas. Y si tienen interés en buscar los fondos, tienen que buscar en el sitio todo el tiempo. Hay que tener paciencia porque siempre hay que leer toda la solicitud en su totalidad. Porque cuando está leyendo una solicitud, generalmente están en formato de PDF y tienen que buscar, y las palabras tienen que usar son required, y pueden hacer una lista de cuáles son los requisitos que necesita la organización y ustedes califican con todo esto. Y toda la información está dentro de la solicitud. Entonces, ellos identifican cuáles son los documentos que necesitan y comparan con otras organizaciones. Así que tiene que tomar esto bajo consideración cuando está haciendo la solicitud, porque es muy importante de incluir todo eso. Entonces, hay que asistir a una conferencia previa a la solicitud. Bueno. Vamos a decir que hemos emitido
presentado la solicitud. Hay unas cosas que se requieren. Entonces, todas las solicitudes tienen que entregar para antes del mediodía, el día que es el día fecha límite para la solicitud. Y como yo he dicho, esta mañana estábamos hablando de que el sistema no siempre funciona. Entonces, es mejor presentar todos los documentos temprano en caso de que lleguen a tiempo, porque las solicitudes tardes no se aceptan. Ese es cómo funciona. Una vez presentada eso, van a recibir un correo electrónico de Workflow Mailer. Y este correo puede entrar en varios sitios. Aquí se deben chequear todos los sitios que tengan para asegurar que hayan recibido la información. Y si tienen problema, deben trabajar con el departamento de tecnología que tienen ustedes para asegurar de que hayan recibido todo. Ahora han presentado la solicitud y ustedes tienen que esperar. Las solicitudes son revisadas por el personal y a veces por los socios externos. Y para que sepan, la revisión es a base de los requisitos de cada persona. No hay secretos, son los criterios enumerados en la solicitud. Si necesitan, si ustedes tienen todos los requisitos, entonces está bien. Pero hay muchos factores que tienen que ver los. Los premios se otorgan en función de una variedad de factores, incluida la puntuación de la propuesta, la disponibilidad de fondos y la necesidad de la comunidad. También depende de la cantidad o el monto que tienen disponible. Esto indica cuánto es posible que reciban. Ok, vamos a volver a mucho de eso para hablar. Este es el ciclo de vida del contrato. Después de haber presentado y aceptado la solicitud, entonces ya eres agencia delegada. Entonces, para crear el contrato y para firmar el contrato, para la contratación, para la ejecución, para celebración del contrato, tiene que ustedes van a hacer el trabajo. Vamos a hablar un poco sobre lo que ocurre una vez ya que está en el sistema. Hay que implementar el programa, entonces puede que tenga una auditoría. Entonces hay que mantener los documentos apropiados. Hay requisitos que requieren. Hay apoyos en todos los niveles para los que los delegados. Es importante paciencia. Se necesita tiempo para llegar el dinero. Tiene que poder usar sus propios fondos y luego tener un cupón que le reembolse. Es iSupplier, es el sistema que usamos y hay apoyos, pero hay que acordarse que ustedes son los responsables de conseguir todo lo necesario y de mantener todos los documentos actualizados para recibir un reembolso. Acuérdense que hay muchos materiales en iSupplier. Debe tener todos los documentos disponibles. Hay que juntar todos los documentos necesarios.
y saber que cada departamento tiene preferencias o especificaciones. Entonces, cuando está trabajando en este este programa, tiene que tener todo y todo lo requerido, porque hay diferencias en los departamentos. And I have said this a few times, you'll hear it a few times. Lo he dicho varias veces, lo van a oír varias veces, pero tenemos apoyo. Si tiene que ver con la facturación, hay mucho apoyo en todo el proceso, empezando desde el principio. Hay asesores disponibles en programas de desarrollo de capacidad de organizaciones no lucrativas. Hay teléfonos donde se puede llamar para ayuda. Okay, voy a tomar un pequeño descanso para ver si hay preguntas antes de seguir a la próxima sesión. Si tenemos preguntas que están en el chat y si tienen más preguntas, pueden poner la información en chat. La primera pregunta que tenemos es de quién es elegible para solicitar. Entonces hay dos partes de esta pregunta. Entonces, ¿quiénes son las organizaciones que todavía no tienen los artículos de incorporación? Califican, pero ya tienen su identificación de FAME. ¿Estas organizaciones son elegibles? Yo voy a pedir a mi amigo de la ciudad para ver si puede contestar la pregunta. Yo no puedo contestar esa pregunta, pero voy a pedir a mi socio de para ver si puede contestar la pregunta. De hecho, generalmente, porque tarda tanto tiempo de procesar los artículos de incorporación, recomendamos que las personas que no tengan todo, que no soliciten, porque legalmente la ciudad de Chicago no podemos encontrar en un contrato si el negocio o la organización no puede hacer el negocio en el estado de Illinois. Tiene que tener el estatus y tiene que tener el estatus de 501c3. Si alguien está en una situación donde no tienen todo el papeleo todavía, recomendamos que usen una agencia fiscal que ya mencionaste. Pedimos que la agencia o la organización que va a solicitar la subvención que puedan usar eso. Pero necesitamos una persona que tiene el estatus de legal. Puede ser subcontratista usando una agencia, sabiendo que esta agencia puede hacer eso con el estado de Indiana. Y también que veo una pregunta que si pueden solicitar por otra organización. No sé si quieres hablar más de eso. La información que yo tengo es la información que hemos visto con contratos que no son específicos a ARPA. Si no estás preparado, no puedes solicitar. Y otra organización no puede pedir por tu parte. Julia,
no tienes la cámara. Hay muchas preguntas que tenemos. Para que sepa, yo estoy con el Departamento de Servicios para Familias y Apoyo para Familias, y voy a hablar en la próxima presentación, pero mi trabajo es solamente para gestionar ese departamento que da fondos. Y tengo materiales de referencia, toda la información que está allí es mi información. Llevo mucho tiempo en el departamento. No sé si una pregunta, si hay otra pregunta antes de empezar con Julia. Yo estaba viendo la información, las preguntas que están en chat. Entonces, la próxima pregunta, ¿qué tipo de seguro se requiere para ingresar en iSupplier? Generalmente es de responsabilidad general. Hay una lista en todas las solicitudes de cada propuesta. No requerimos que tengan los seguros completamente fundados hasta que tenga un contrato con nosotros, pero tienen que tener prueba de responsabilidad general de seguros. Este es mi departamento, pero yo no sé si es igual en los otros departamentos. Si quieren hablar sobre su proceso. ¿Cuál es el tiempo general de recibir reembolsos? El tiempo normal es muy difícil compartir esa información porque puede ser tan rápido como 15 a 30 días, pero si no es siempre así. Pero creo que el problema que tenemos a veces es que la gente no presentan el reembolso apropiadamente y no chequean que hemos recibido el reembolso y no reciben el dinero a tiempo. Entonces puede que sean 15 a 30 días, pero puede ser de por siempre. Y tiene que ver con el proceso de facturación, porque ese proceso es una colaboración. Tienes que ser miembro activo de asegurar de ser parte de esta colaboración para que tenga más posibilidad de hacer el proceso más rápido. Yo creo que necesitas saber que necesitas actualizarte y fijarte siempre en el financiamiento. La próxima pregunta, ¿y 501c6 pueden solicitar fondos? Van a repetir la pregunta. 501c6 califica para los fondos, la subvención. Hi, I can speak to that. This is Jael Olivares from the BACP. Carla Álvarez. 501c6s are eligible to apply. Sí, son elegibles en ciertas propuestas. Trabajamos con la cámara, recámara, y podemos averiguar si califican 501c6. Depende de la propuesta específica. Hay que leer la elegibilidad de lo que se ve en la solicitud de propuestas. So our next question, la próxima pregunta.
says that their organization is registered in. Alguien dijo que la organización está registrada. Are they eligible to apply? And if not, is there anything they can do? ¿Qué pueden hacer para ser elegible? I think I see Maura. I don't know. Voy a pedir a otra persona que conteste. Hi, in terms of what can be, this is Maura Downs from the WBDC. Okay, Maura Downs está hablando ahora de lo que se puede hacer. An office in the city of Chicago to meet the RFP requirement, unfortunately. I don't know if that answers your question. Ponerse en contacto con la oficina para saber cuál es el requisito. Esta organización ha dicho que sí, ya tiene. Si tienen una oficina en Chicago, pero están registrados en un suburbio. Eso se puede arreglar con el estado y presentar la organización en la dirección que se puede cambiar. Perdón, no entendí bien la pregunta. Es lo que está diciendo. Y lo único que tiene que hacer es cambiar la dirección a City of Chicago. Pero yo creo que nosotros permitimos, queremos asegurar que los servicios son para la ciudad, que tienen un sitio en la ciudad, pero uno de los requisitos no es que la casa matriz esté dentro de la oficina, o digo de la ciudad, pero hemos encontrado que los contratistas están en la ciudad. I think we might have one more question. Okay, tenemos una pregunta más. I did see an ask about how to get the support. ¿Cómo se puede conseguir o usar los apoyos? The chat, va a poner el enlace en el chat. Non-profit capacity building program. Que es el programa de servicios para la ciudad, las organizaciones sin fines de lucro. La última pregunta, ¿los delegados hacen facturaciones en este programa? In my department, I'm sorry. No, go ahead. ¿En qué departamento está preguntando? ¿Se puede mandar la facturación tan pronto como empiece el programa? Para algunos, si no todos los contratos, queremos ver la facturación. No queremos que esperen hasta el final del contrato porque no queremos determinar a última hora cómo vamos a hacer el reembolso. Desde el momento que tengan el contrato, el día del inicio del contrato, deben gastar ese dinero y facturándonos. Porque el proceso de facturación es largo. Tan pronto como pueden mandar la información, deben mandarnos la facturación porque así podemos establecer una relación porque la persona encargada tienen la práctica para hacer la facturación. Que bueno, ya saben, yo diría que no. Yo diría tomar una taza de café, pero la mayoría de las subvenciones no subvenciona un reembolso para la merienda. Como ya saben, ese papel para la computadora que compraste, quédate con el recibo y mándanoslo. Algunos contratos también indican cada cuánto puede ocurrir la facturación. Puede ser mensual o basándose en los entregables, ese tipo de cosas, para mantener eso en mente. Veo una pregunta más sobre si IEN y CIEN son lo mismo. Para lo que yo entiendo,
Sí, es el mismo número. Si alguien entiende algo diferente, por favor, déjenmelo saber. Pero debería ser un número de 9 dígitos para la organización. We did have another question. Sí, tenemos otra pregunta de si el edificio brick and mortar es requerido o si la oficina a domicilio es aceptable para la organización. No sé si tengo una respuesta específica para esto. Lo que significa es que la organización, creo que es lo que es registrado en el estado para la dirección de la organización. Chime in on this one because I get a lot of questions about this. Sí, tengo muchas preguntas sobre esto. De nuevo, más del WDC. Me gustaría tener más contexto para la pregunta. Esto es algo con lo que podemos ayudar a planear en una sesión uno a uno, porque no es una respuesta directa. La respuesta es que la ciudad quiere ver que tienen las instalaciones necesarias para poder rendir en el campo. Así que si tienen una oficina a domicilio, eso no es un problema. Si pueden hacer lo que la solicitud de la subvención requiere desde esa oficina en casa. Pero no es directamente un requisito, si eso contesta tu pregunta. Definitivamente, yo recalcaría lo que han dicho. Una cosa que me gustaría añadir, y esta es mi propia alerta. Bueno, primero estamos viendo la dirección en sí. Yo no voy a saber si es una oficina a domicilio o no necesariamente, al menos que esté a mi lado, que en ese caso diría, ¿por qué está sin mi vecino? Y lo que sí tengo que decir es que por lo menos desde mi departamento, y esto no es para The Case o cualquier otro departamento, por lo menos desde mi departamento, la mayoría de los programas que estamos haciendo y el tipo de operaciones que vamos a requerir de ustedes, tanto de un problema de operaciones, implementación y ejecución y grabación, porque los requisitos de informe son bastante altos. Las subvenciones o los contratos no son muy ajustables para un proveedor que lo está haciendo por su cuenta. Para la mayoría del tiempo, nuestras oportunidades están puestas para que una organización con múltiples miembros esté capacitado de llegar a muchas personas o más que una persona de una tienda única de forma exitosa. Y no digo eso para desanimarles o para decir que no aplica a las personas. Lo pueden hacer, pero a la misma vez sí tengo que comentar que todas las organizaciones son aplicantes potenciales para ver la capacidad de su organización y prepararse para el éxito en los contratos de la ciudad especialmente o cualquier contrato gubernamental. Porque he visto a través de los años organizaciones que piensan que un contrato gubernamental va a resolver algún problema, pero al final le pone más. Piensen en el gobierno como un gran océano. El océano puede entregar cosas muy buenas, pero también puede destrozar el barco si el barco no es suficientemente grande o no está preparado. Tenemos algunas preguntas más en el chat y luego vamos a continuar. Un par de preguntas más sobre el estado de registro de SAM. Generalmente, lo que es el estado de registro SAM y después cómo las organizaciones sin ánimo de lucro califican para ese número. Mara, do you need to be unmuted? Is that how that? Hay que quitarle el silencio del micrófono, perdón. Gracias, lo siento. No quiero molestar con las preguntas y respuestas, pero Sandek,
es mi pequeño nicho de experiencia, de conocimiento. Hice una webinar, de hecho, hace unas semanas, que iba a manejar en el chat para que utilicen ustedes, pero me di cuenta que no está publicada, así que la voy a publicar. Pero la respuesta es que pueden hacer una cita de consejería uno a uno conmigo para ver Sean con gran detalle, porque yo regularmente he hablado durante una hora. De, ¿qué es Sean? ¿Por qué es tan difícil de utilizar y por qué es tan complicado? No quiero meterme demasiado de lleno, pero en general es un sistema que utiliza el gobierno federal para cualquiera a quien está enviando dinero. Así que es extraordinariamente complicado debido a que, ya saben, los países que necesitan fondos del gobierno federal después de registrarse sin ánimo de lucro por todo el mundo, compañías que hacen negocio con el gobierno federal. Así que hay muchas personas diferentes que tienen que registrarse y ustedes como organización sin ánimo de lucro, porque la ciudad de Chicago les está dando fondos generales, tienen que registrarse. Así que es un poco difícil, pero yo he trabajado con ellos extensivamente y estoy feliz de acompañarles mano a mano por el proceso que aplica con la mayoría de las compañías. Lo que termino haciendo es simplemente, ya saben, meterme y acompañarles paso a paso por todas las preguntas. Así que realmente esa es la mejor manera que yo recomendaría hacerlo. Y si quieren meterse realmente en qué es, cuál es el número de SAM, cuál es el código, con mucho gusto puedo trabajar con ustedes en ello. Gracias, Laura. Y tenemos un enlace en el chat sobre cómo podemos inscribirnos para las sesiones uno con uno. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta, deberíamos de poder quitar el silencio al micrófono. Sí, muchas gracias. Quiero hacer un seguimiento del comentario que hizo Julia, porque yo también tengo una pregunta sobre ella. Y Mor, muchas gracias por hablar de Sam y la pregunta que teníamos también. Así que no estoy sin ánimo de lucro, es una población muy vulnerable. Es un programa muy terapéutico residencial, familias de veteranos, familias de adultos mayores, programas residenciales y cosas así. Y nuestro sin ánimo de lucro está registrado con mi dirección de domicilio. Mis revisiones anuales, informes se hacen con mi dirección de domicilio publicados, pero no entregamos la dirección de domicilio, por favor, por supuesto, porque todo lo que hacemos son los programas terapéuticos o el departamento que ayuda con las reuniones o con el público. Así que quien sea que hizo esa pregunta anteriormente, eso es exactamente lo que hacemos. Estamos fuera en el campo y no tenemos nuestra propia sin ánimo de lucro. Y casi tuve un espacio para sin ánimo de lucro, pero no lo hice porque llegó COVID y todo se cayó. Así que hubiera estado en mala forma si lo hubiera hecho por mi cuenta. Así que para ese tipo de programas vamos a tener los mismos criterios. Yo sé que los gobiernos van a tener muchos reportes que van a tener que hacer y tenemos muchos voluntarios, pero debido a que estamos haciendo más talleres basados en la comunidad y en locación y programas y retiros, siempre estamos en otro lugar. Así que no sé, Julia, si hay más que quieras añadir sobre esto o si lo que dijiste anteriormente todavía aplica y simplemente tenemos que hacerlo. No, parece que ustedes tienen un modelo de negocio que apoya lo que están haciendo. Hay muchas y muchas maneras de hacer esto. No hay una manera correcta realmente. Y si ustedes pueden, porque parece que debido al negocio y el modelo de negocio no requiere que tengan un lugar centralizado. Así que yo pienso que es muy importante para la audiencia saber en su descripción que tienen a múltiples personas haciendo este trabajo. Durante los años he visto a personas que recibimos solicitudes de alguien que piensa que así es como van a poder subvencionar los siguientes años de su vida y los requisitos del informe realmente son demasiado grandes para que una persona opere el tipo de programa que tienen operar. Hacer los vouchers, hacer los requisitos de informes, venir a las reuniones con varias personas. Realmente no veo eso como un modelo posible, pero lo que tú describes suena brillante, así que felicidades y te deseo mucha suerte, ya que básicamente sirves a toda nuestra población. Por favor, aplica para más. Gracias, estoy muy contenta, gracias.
We do have a little bit of time. Muy bien, tenemos un poquito más de tiempo para preguntas. Así que, por favor, si tienen más, pónganlo en el chat. Siéntanse libres de levantar la mano si quieren. Bueno, acabamos de tener una pregunta. ¿Recomiendas que las compañías sin ánimo de lucro más chiquitas trabajen juntas para aplicar? Y si es así, ¿de qué manera lo podemos identificar? Sí, yo voy a tomar el primer paso aquí. Recientemente tuvimos un tema de redes donde tuvimos un ejemplo de apoyo colaborativo. Independientemente de que sea recomendado o no, si son una pequeña agencia sin ánimo de lucro, está impulsando a sus compañeros, nosotros les animamos a hacerlo. Le dejo a Julian que diga si hay algún problema técnico a la hora de hacerlo. ¿Quieres empezar? Yo estaba, lo siento, no escuché la pregunta. Estaba enfocada en mi webinar de SAM que tenemos en el chat ahora para los que están interesados. Pido disculpas. Necesito ir a tu webinar de SAM. La pregunta era sobre si... La solicitud multicompañeros y que los pequeños negocios sin ánimo de lucro trabajen en conjunto para hacer un contrato. Nos encantaría ver este tipo de alianzas. El problema que yo veo en mi departamento, viniendo de esta solicitud en particular, y esto es a lo mejor mi error o el error del departamento o el error de mi ciudad, es que 2 semanas no es mucho tiempo. No hacemos solicitudes a 2 semanas. Yo los he hecho antes, pero es horrible. Nadie está feliz. 4 semanas tampoco es suficiente en realidad. Siempre estoy impulsando para que sean 6 semanas, a veces 8, pero casi nunca consigo 8. 6 empieza a ser un reto también. Y hasta 6 semanas no sé si es suficiente tiempo para que múltiples organizaciones se encuentren, se digieran de forma compleja, de una manera densa o problemática, y encuentren a las 3 personas con las que realmente quieren trabajar. Adicionalmente, solo uno de ustedes puede solicitarlo. Uno de ustedes tiene que ser esa organización física para que se pueda hacer compañerismo y trabajo. Otra cosa es depender en alguien más para su dinero. Y creo que eso posiblemente puede ser una barrera. No lo sé. Yo veo que es una barrera para mí. Si yo lo estuviera haciendo. Sí, creo que las colaboraciones son una manera increíble para maximizar el impacto. Yo lo que veo generalmente es una lista de aliados y a lo mejor están viniendo como subcontratos, pero independientemente de lo que pase después del contrato, es algo que yo realmente no veo. Yo voy a ser una persona que va a ver lo que está ocurriendo. Siempre pueden escuchar una línea de consultoría. Y eso probablemente es lo que van a hacer. Pero me encantaría. Tenemos lo que se encuentra en la propuesta es normal, es estándar. Y vemos en las propuestas que recibimos, dicen o indican, puedo hacer solamente una persona y preguntan si conocemos o sabemos de una persona que puede colaborar con nosotros. No puedes hablar conmigo sobre eso. Yo soy la persona encargada de los fondos y tenemos... pautas estrictas y tenemos que seguir las pautas. No podemos juntar una propuesta porque esto sería demostrar preferencia en una organización. Entonces yo no puedo hacer ningún tipo de ninguna parte de la propuesta.
Entonces nosotros está hablando Goody, que nosotros podemos ayudar a dar información podemos trabajar con las organizaciones. Voy a cortar ahora y gracias a todos que se han juntado con nosotros y gracias a los socios. Vamos a tomar un descanso.